Sábado salió muy bien, la gente creo que se fue muy contenta y bueno, y no tuvimos ningún problema y bueno, Sarmiento pudo festejar. Así que bueno, todos felices. Bueno, esto es muy importante para el club porque, a ver, lo decíamos esta mañana con Ricardo, la cancha está espectacular y está espectacular siempre porque hay un trabajo enorme de toda la gente del fútbol, pero además porque en la Liga Belvillense siempre o parece que todo debe definirse en el Estadio Ciudad de Belville y en este caso la cancha argentina está preparada para que se juegue este tipo de espectáculos. Esto, además de la satisfacción obviamente y el orgullo del club, les ha dejado dinero a los muchachos del fútbol. Sí, la verdad que los chicos del fútbol ya vienen trabajando hace rato, siempre trabajando, aparte el manejo de los jugadores, trabajando para dejar la cancha en las mejores condiciones. En este caso, bueno, por el evento que tuvimos, tanto en seguridad como en presentación de la cancha de juego, fue espectacular. Así que felicitaciones a ellos, que son los que trabajan día a día en el junto con los chicos de mantenimiento del club, para desarrollar esa disciplina, ¿no? Bien, no solo en la parte, en esta parte que queremos destacar, sino que ha sido un año con un proyecto, todas las disciplinas tienen sus actividades y las repasamos muchas veces con el profe del Federico individualmente o con los profes de cada disciplina, pero digo, el fútbol viene de coronarse campeón en cuarta con un proyecto donde dos refuerzos solamente han llegado a la institución, han llegado a una instancia mucho más allá de la primera etapa, o sea que el año en el fútbol de Argentino ha sido muy, pero muy bueno. Sí, en cuarta, bueno, salimos campeones y en primera estuvimos cerquita ahí, nos faltó hacer un gol para pasar a la final. La verdad que fue un gran año, los chicos de su comisión están trabajando bien, el profe Lingua también, y bueno, y lo importante es que siempre se trabajó con los chicos del club. Eso es lo principal y bueno, eso es el objetivo del club, seguir trabajando con la cantera del fútbol infantil, ¿no? Eso es lo principal. Bueno, dejamos lo deportivo para hablar de otro tema. El club tiene gastos, como todos, como todas las instituciones. En este caso, nadie desconoce que hay una gran actividad en lo que es, la pileta climatizada del club y que ha habido un incremento enorme en la tarifa, de gas. ¿500.000 pesos de gas llegaron al club? Llegaron, sí, 500 mil pesos, son seis facturas juntas de un medidor que pertenece, bueno, una parte a la pileta climatizada y otra parte a la sede del club. Y bueno, llegaron, no sabíamos para qué lado salir, te cuento, y bueno, después empezamos, gracias a Dios, llamamos al señor intendente, a distintos legisladores y bueno, esperamos poder cumplir con el pago de esta factura. A ver, las instituciones no tienen ningún tipo de tarifa especial, Panchi, en estos casos de servicios No, como... los clubes con menos de 2.000 socios tienen una bonificación del 40% en luz y gas. Nosotros, como pasamos eso, y es una ley, pasamos los 2.000 socios, no entramos en esa bonificación. Así que bueno. Bueno, pero a ver, más allá de que el club supera los 2.000 socios y que eso debe ser una alegría para un montón de instituciones, ¿no? Contar con una masa societaria de este tipo. Digo, la cuota que los socios abonan mensualmente no sé si alcanza para cubrir todos los gastos fijos de servicios, electricidad, gas. Sí, una discusión que tenemos y que seguimos peleando o discutiendo sanamente con, bueno, con Baldassi, que también lo llamé, y distintos legisladores a nivel nacional y provincial, para que se pongan a trabajar, porque nosotros somos como el Club San Martín, somos como el Club Leones, somos como el club de distintos clubes que están en la zona, y nos sacan el beneficio por hacer las cosas bien, creo. Y por tener socios, por ese pedazo de ley que dice más de 2.000 socios. ¿Cuánto No, paga hoy el socio de argentino para tener su cuota al día? para tener la cuota al día son 295 pesos mayores y 160 pesos los menores. Bien, y a ver,
Pará. ¿Qué podemos hacer con eso? Claro, por eso te digo. A ver, no sé cuánto pagarán otros clubes que de la ley pueda contemplar que no les corresponda el subsidio. El tema es que no sé. Hay que hacerle frente a los gastos y te digo, es prácticamente desesperante que te llegue ese monto solo de gas. Y nosotros tenemos muchos empleados, imagínate, tenemos 80 empleados, este es el mes que pagamos aguinaldo, así que se nos amontonó todo. Y bueno, y somos un club social que tenemos muchos chicos, gracias a Dios, y tratamos de dar lo mejor de nosotros para que se sientan lo más cómodos y bien cuidados ahí en el club. Entonces necesitamos que los gobiernos, tanto nacionales, provinciales, nos escuchen, nos ayuden a que se arrimen y que nos ayuden a hacer también lo que es el club, nuestro club y los demás clubes, porque seguramente nosotros no debemos ser el único club con este problema, ¿no? Seguro, seguro que no. A ver, decías antes que llamaron al intendente, al legislador Majulia, por ejemplo, Baldassi, que lo nombrabas. ¿Qué han obtenido? No, yo apenas llegaron la factura, bueno, llamé al intendente, rápidamente nos pusimos en contacto, me dijo vení, y bueno, ya nos pusimos a hacer los trámites. La verdad que excelente la gestión del intendente, y después Miguel Majul también me llamó, yo le comenté el problema, y me llamó y me puso en contacto con la gente de COAS, y se comportó muy bien con nosotros, la verdad que excelente. Y bueno, también Gabriel Frisa, de legislador nacional, también bárbaro, se puso en contacto con nosotros. A ver, secretaria. Panchi, bárbaro en gestión, ahora digo, ¿cómo va a ser el club para hacerle frente a este gasto, porque es un gasto el del gas, hay que pagarlo, y en este mes ya mencionaba que hay que pagarle a los empleados del aguinaldo y demás? Sí, y no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que hacer el esfuerzo todos los socios para poder cumplir con las obligaciones que tiene el club. Teníamos bastante proyecto, como el área de cultura, como los baños de damas y caballeros de abajo para realizar, y bueno, tuvimos que frenar todo y a pagar lo que hay que pagar.